Hace mucho tiempo, chicos, el FC Barcelona ganó su quinta Champions League. Por aquel entonces jugaba un tal Lionel Andrés Messi en el FC Barcelona, un tal Neymar Junior da Silva y también un tal Luis Suárez, es decir, la MSN. Una de las mejores delanteras que ha habido no solo en la historia del FC Barcelona, sino del mundo entero. Y es por eso, chicos, que hoy lo que vamos a ver es cómo era ese equipo del FC Barcelona y esa MSN en el FIFA 2015. Así que sin más dilaciones, acompañarme a rememorar lo que fue uno de los FIFAs que a mí más me ha marcado y también una de las temporadas que más recuerdos me trae en todo lo que llevo siguiendo el fútbol. Pues aquí estamos, chicos, en el FIFA 15, ¿vale? FIFA 2015, que fue, como digo, una de las etapas creo que más bonitas que recuerdo de todo lo que era el fútbol. Siendo aficionado del FC Barcelona, la verdad es que era todo muy fácil, no nos vamos a engañar. Antes de empezar a jugar, me gustaría muchísimo, chicos, que echáramos un vistazo a las plantillas de los mejores equipos actualmente, ¿vale? Sin más lejos, si vamos a Barcelona, que es el primer equipo que nos sale aquí, mirar esto, chicos. Neymar, Suárez, Messi, Rakitic, que era una bestia en el centro del campo del FC Barcelona en aquel momento, Busquets, sin ir más lejos, que no era ni caminante en este momento, y también tenemos, como no, a Don Andrés Iniesta, que para mí ha sido de los mejores centrocampistas de este Barça. Luego teníamos a Jordi Alba, un Jordi Alba que no llevaba casi años realmente en el FC Barcelona, llegó en 2013 y en este momento pues acababa de cumplir su segundo año, acababa de empezar el tercero. Mascherano, como no, defensa argentino que empezó de centrocampista defensivo y que en el FC Barcelona por necesidades tuvo que empezar a jugar de central y resultó ser una bestia. Piqué, que también, por supuesto, Piqué es un mítico que no podía faltar en este juego. Para los que estáis buscando al bueno de Puyol, Puyol ya se había retirado. Se había retirado concretamente el año anterior a este FIFA, en 2014. Y luego, por otro lado, chicos, en el banquillo teníamos a Pedrito. Pedrito, que para mí era el mejor revulsivo que se podía tener con este equipo. Tenemos, por supuesto, a Xavi Hernández, el que actualmente es entrenador del Barça solo 8 años después. Esta fue su última temporada. Aquí no lo he mencionado, pero está Claudio Bravo actualmente en el Betis. Pero Claudio Bravo ha sido el portero titular del Barcelona durante esta temporada. Y luego Ter Stegen, que acababa de llegar. Este es el primer Ter Stegen del Barça, con media 82, nada que ver con lo que conocemos a día de hoy, ni en el FIFA 23, ni lo que vamos a ver en el FC 24. O sea, totalmente distinto. Por supuesto, no podemos olvidarnos del Real Madrid, ¿vale? Que en este año era también una pedazo de bestia. Tenemos, como no, al bicho, a Cristiano Ronaldo, que ya lo estáis viendo aquí en pantalla, es una puta máquina. O sea, qué locura de jugador, de estadísticas. Con, por supuesto, lo vais a ver aquí a continuación, 5 de skills y 4 de pierna mala. 29 añitos tenía Cristiano en este momento. Benzema. Luego también tenemos a Gareth Bale, que aquí donde lo veis no tiene ni la coletita hecha. Y luego, aquí donde veis, tenemos al jovencísimo Carvajal, que, ay, madre mía, es que... Luego tenemos a Luquita Modric, que como veis, pues tenía otra cara, vaya, diferente. Kroos, que acaba también de llegar al Real Madrid. Y atentos a esto, para los colombianos, sé que os va a alegrar ver aquí a James Rodríguez. Tenemos a Marcelo, que Marcelo en esta época era una bestia, sinceramente. Y tenemos, como no, al bueno de Sergio Ramos, que es otra bestia, junto con Pepe. Que bueno, todos conocemos a Pepe, creo que no necesita introducción. Luego, en portería, chicos, Iker Casillas. ¡Qué recuerdos! Creo que esta fue la última temporada de Iker Casillas en el Real Madrid. Luego también tenemos, como no, al bueno de Isco Alarcón, que ya milita en el Betis a día de hoy. Al jovencísimo Varane, que bueno, pues aquí donde lo veis ya estaba empezando a ser una joven promesa. A Keylor Navas, recién fichado, que luego acabaría siendo el portero titular del Real Madrid, pero aquí acababa de llegar del Levante. A Arbeloa, que como no, pues aquí lo tenemos también. En cuanto, por ejemplo, al PSG, chicos, tengo que deciros que no tienen nada que ver con el PSG que conocéis vosotros. Cavani era el extremo izquierdo del Paris Saint-Germain porque Ibrahimovic era el delantero centro. Y Lucas, que era brasileño, era el extremo derecho. O sea, no tienen nada que ver. El único que sí que sigue estando desde siempre es Verratti, que acababa de llegar al PSG.
Thiago Motta y Matuidi, que también eran máquinas literalmente en el centro del campo. Luego teníamos a Maxwell, que acababa de salir del Barcelona para irse al PSG. También teníamos a David Luiz, que en este caso a mí me parecía en el momento uno de los mejores centrales de todo el juego. Thiago Silva, que era la otra estrella en cuanto a centrales y que también era la hostia. Y atentos a estos chicos, porque aquí está la joven promesa de Marquinhos, que tuvo como profesores a David Luiz y al bueno de Thiago Silva. Atentos, porque vamos a ver al Manchester City, el que actualmente es campeón de la Champions League, y no os lo vais a creer. El Manchester City no tenía ni el mismo escudo. Aquí veis el escudo antiguo, el bueno de Bonny, ¿vale? Que era el delantero centro que había en el Manchester City en aquel momento. El bueno de Sergio Kun Agüero, que como veis, pues aquí ya era una bestia. El bueno de Nasri. Teníamos también a David Silva, chicos, uno de los mejores centrocampistas de España en ese momento. Fernandinho, que el año pasado fue que se jubiló. El bueno de Yaya Touré, que todavía jugaba, ¿vale? Y esta creo que fue de las últimas temporadas que la vimos jugar. También teníamos a Zabaleta, chicos. Company, que fue capitán. Recordemos que el Manchester City en este momento estaba en plena construcción. Todavía no era ni la mitad de lo que conocemos a día de hoy, ¿vale? O sea, de hecho, sin ir más lejos, ninguna de las personas que hay actualmente en el Manchester City jugó en esta plantilla. Pero bueno, chicos, vamos a ver un gameplay, como digo, de lo que es el FIFA 2015, y en este caso vamos a ver un gameplay de la MSN contra, como no, el Real Madrid. Aquí están los gráficos, que como veis, pues bueno, no eran ni la mitad de buenos que como son a día de hoy, por supuesto. Mirad, chicos, qué bonito. Tenemos el Camp Nou para nosotros, chicos. Antes, en el FIFA, estaba el Camp Nou, cosa que a día de hoy ya no, por licencias. Mirad qué bonito, chicos. Qué bonita animación. Messi, aquí lo tenemos. Vamos allá, vamos a ver qué tal era jugar con la MSN, chicos. Neymar con la pelota. El Barça se lanza al ataque. ¡Ah! ¡Qué mal! Así, así, así gana el Barça. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Puto cross que casi me mete de chilena! Sí, papi. ¡Messi! ¡Messi! ¡Sí! ¡Messi! ¡La paró Casillas! ¡Messi! ¡Messi! ¡Oh, qué buen pase, Messi! Entre líneas, buen balón ahora para Rakitic. Rakitic hace el amago para Iniesta, Iniesta, Iniesta. ¡Oh, Pepe cortando Suárez! ¡Qué buena, por Dios! ¡Qué buena! Termina la primerísima parte. ¡Vamos, Messi! Tenemos que meter algún golito, tío. Vale, Neymar, Neymar con la pelota. ¡Qué buena, Neymar! ¡Qué bien, Neymar! ¡Qué bien, Neymar! ¡Qué bien, Neymar! Mira, Neymar. Mira, Jordi Alba. Jordi Alba con la pelota. ¡Suárez! ¡Iniesta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Iniesta! ¡Ganó Rakitic! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos, Rakitic! ¡Y vamos, padre también! Ahí lo tenemos. El primero del Barcelona. El rechace a puerta vacía. Iván Rakitic. Iniesta con la pelota, buen balón ahora para Busquets. Busquets encuentra un paso ahora para Suárez. ¡Vamos, Suárez! Vamos, Benzema. Jovencísimo Benzema. Rechace, le queda Benzema otra vez. Por favor, que no sea gol. Por favor, que no sea gol. ¡Al palo! Al palo, que casi me mete en el empate. Por hacer el bobo. ¡Vamos, Suárez! Ah, va a llegar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ah! Vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a hacer cambios. Vamos a meter a Rakitic por aquí. Y vamos a poner a Xavi, chicos. Ah, y ya que estoy, también vamos a poner a Ter Stegen, a ver. Aquí tenemos al bueno de Xavi. Vamos ahí, Xavi. Qué buen pase. Ah. ¿Vale? Se mueve muy rápido la cámara, ¿no? O sea... ¡Messi! ¡Al palo! ¡Suárez! ¡Ah! ¡Mierda!
Hostia, Cristiano. Hostia, Cristiano. No. No. Échala afuera. Que se acabe ya. ¡Oh! Menos mal que Carvajal es malo. Qué buen paradón ahí de Ter Stegen. Se acabó el partido, chicos. Ahí lo tenemos. Qué chulo. O sea, para que veáis lo que era antes un clásico. Por eso es que llamaba tanto la atención, chicos. O sea, qué locura, de verdad. Espero de verdad que os haya gustado lo que ha sido el gameplay. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Si es así, como siempre, podéis dejarme un like y compartirlo con vuestros amigos, como siempre digo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un poquito larguillo, pero es que había muchas cosas que mirar y ver. Si os gustan este tipo de cositas, podemos volver a hacer lo mismo con otros FIFAs. Por supuesto, tengo prácticamente todos. Así que nada, muchísimas gracias, como digo. Y nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Pronto tendremos más noticias del nuevo EA FC 24, que sabéis que, por supuesto, vamos a tener aquí en el canal. Y con esto ya yo me despido. Adiós, chicos. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete.